¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seas una vez más bienvenido a nuestro programa de Alianza de Maestros, Alianzas por la Paz. Y el día de hoy te quiero compartir que vamos a tener un programa sumamente interesante. Creo que va a ser de tu agrado, de tu gran interés sobre todo. Y pues bueno, antes de iniciar nuestro programa, quiero agradecer una vez más al director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el responsable de Educación Secundaria Técnica de la Ciudad de México, por cada una de las facilidades que nos sigue brindando para la realización de este programa. Asimismo también a todo el equipo de The Head TV, que nos brinda su apoyo, su profesionalismo y, por qué no decirlo, también su orientación para que este programa sea mejor cada vez para ti. Y ya lo conoces, nuestro eslogan, The Head TV, te ve aprendiendo. Y sin más, quisiera presentarte la primera lámina, que el día de hoy creo que va a ser de gran interés para ti. Y pues bueno, nuestro programa del día de hoy tiene un nombre, y este nombre quiero compartírtelo. Se llama La violencia a la cárcel te puede llevar. Tal vez, al igual que muchos de tus compañeros, a veces consideras que este tipo de detalles de la violencia que se vive dentro de la escuela, dentro del salón, pues bueno, puede ser pasajera, no pasa nada. Y pues no, déjame decirte que hay algunos datos que refuerzan de manera muy fuerte este tipo de detalles. Te quiero compartir la siguiente lámina para que la podamos ir estudiando. Y fíjate nada más. Un promedio de 10.000 niños y adolescentes están inmersos dentro de los laberintos actual del sistema de justicia para menores. Es decir, más de 10.000 niños están dentro de un reclusorio, de un instituto de readaptación social, por alguna serie de delitos que pudieron haber cometido. Además de este dato, te comparto, cerca del 40% son privados de la libertad bajo el entendimiento de un tratamiento de interacción. Es decir, que dentro de los consejos tutelares, estos chicos formalmente no van a estar en la cárcel, pero desafortunadamente van a tener que purgar y van a tener que facilitar su presencia de manera constante para irse readaptando de manera conforme al delito que pudieron haber cometido. Y te paso otro dato que creo que todavía es más importante. Muchos de estos consejos, fíjate nada más, de estos que se dedican, estos centros de diagnóstico, tienen alrededor de 3.500 menores en todo el país por un tratamiento interno. Y existe además el tratamiento externo, que son de 6.500. Es decir, muchos de estos chicos, fíjate nada más, antes de que cumplan su mayoría de edad, ya están dentro de un recluso, ya están dentro de un instituto de readaptación social en el cual están purgando una pena por algún delito que pudieron haber cometido. Pero no solamente es eso. Déjame te comparto el siguiente dato a través de nuestra próxima lámina para que te des una mejor idea. Fíjate que, además, que de acuerdo a un diagnóstico que hizo la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, la mayoría de los centros de internamiento de menores registran una sobrepoblación con abusos, golpes y malos tratos. Existe un hacinamiento, es decir, que existe una sobrepoblación que no alcanza en este sentido en los lugares donde duermen, donde conviven y demás. Imagínate, celdas destinadas más o menos para 5 o 8 gentes llegan a tener hasta 20 en ese sentido. Sumamente lamentable. Pero además, déjame decirte otro detalle. Dentro de este mismo estudio nos dicen que lo más increíble es que el 85% de estos adolescentes que entran dentro de estos consejos tutelares llegan por detalles jurídicos, pero sobre todo por delitos como lesiones, encubrimientos, homicidios o ya sea portación de armas de fuego en ese sentido. Y el promedio de estos chicos y chicas están alrededor entre las edades de los 12 antes de los 18, y nada más para que te des una idea, ¿no? Y esta proporción, sin duda, también ya alcanzó a las niñas, que oscilan entre un 10 y un 15% de esta población. Sin duda es un panorama sumamente triste. Imagínate, a tu edad, que puedes estar pensando en salir a jugar, en pasarte un buen momento, en ver una buena película, en convivir con tus amigos, en convivir con la familia, imagínate estar en un centro de readaptación social en ese contexto. Y pues bueno, aquí hay un detalle que también quiero compartirte y quisiera que viéramos la próxima lámina. Dentro de esto existe la primera idea, que tenemos una idea distorsionada de la violencia.
Siempre me, fíjate que me he encontrado constantemente cuando voy a los centros educativos de nivel secundaria con estas tres clásicas respuestas, ¿no? Que me dicen los chicos. Una es que jugamos a pelearnos, la otra es, pues como no dice nada si le pego, pues se vale, y la última es que señalan y se agreden entre ellos. Y este detalle me llama mucho la atención porque a veces pensamos que la violencia, si no tiene una consecuencia más allá de lo que sería sangre o una condición mucho más complicada en ese sentido, a veces decimos, no pasa nada y nos seguimos llevándola tranquila. Pero no, déjame decirte que actualmente existen varios elementos o varias condiciones que a veces, por desconocimiento de los alumnos y de chicos de tu edad, no saben que pueden ir a dar a un consejo tutelar. Te voy a poner la siguiente en lámina para que ubiques en este sentido. Y podrás observar que los delitos que comúnmente se pueden cometer son lesiones agravadas o graves, robo agravado o tentativa, vandalismo, homicidios y portación de armas de fuego. Bien, déjame decirte algo. El hecho de que un compañero tuyo, imagínate, que un día lleve un arma de fuego a tu escuela y la ande presumiendo, porque luego sucede eso muy seguido, no la andan presumiendo, haciéndose los valientes, y te imaginas que en ese momento, que estés afuera en la calle, fuera ya de las instalaciones de la secundaria, estés enseñando un arma y de repente llegue una patrulla y te descubre, por ser un menor y por portar un arma de carácter indebido, sin el permiso y obviamente sin tener la edad, puede ser objeto de ser turnado a un tutelar de menores por la portación de esta arma. Y a veces, y déjame decirte que muchas de las veces, por circunstancias verdaderamente absurdas. Como puedes observar, a veces el robo agravado, en ese sentido, o la tentativa de robo. ¿Cuántas veces chicos de tu edad se meten a un centro comercial, se quieren hacer los chistosos, se quieren volar algo, y para su desgracia los agarran? O bien, ¿cuántas veces no ha sucedido que dentro del salón de clases se pierde una tablet o se pierde un teléfono celular? Y muchas veces, desafortunadamente, para el chico, que no debería de haber tomado lo ajeno, lo cacha. Y puede ser precisamente acusado por este tipo de delitos. Como te puedes dar cuenta, el que tú cometas un delito, a pesar de ser menor de edad, no te exime de cierta responsabilidad. Y no te exime de que tengas que cumplir una pena en ese sentido. Y bueno, y además de esto, déjame decirte otros que pudiesen darse y que te comparto a través de la siguiente lámina. Fíjate, otros pueden ser, sin duda, la violación, el abuso sexual, la distribución de droga o la delincuencia organizada. A ver, ¿cuántas veces no has escuchado a varios de tus compañeros que a veces se quieren hacer los graciosos y decir, no, mira, es que yo sé quién distribuye, o yo conozco, o yo soy parte de? Para alguien que está cometiendo este tipo de ilícitos, basta con una sola denuncia para que sea suficiente y que esta persona en un determinado momento pueda ser remitida a un ministerio público y del ministerio público ser turnado a un tutelar de menores. ¿Cuántas veces no ha pasado que por broma o por lo que quieras, un amigo le dice a otro, guárdame esto, y para su desgracia me lo cacha en ese sentido? Este tipo de conductas y este tipo de actitudes, lo único que puede provocar es llevarte, desafortunadamente, con camino ligero y directo a un tutelar de menores. Hace un momento te ponía en la lámina el abuso sexual. Y tú dirás, oye, yo soy menor y no puede suceder. Claro que puede suceder. Hay chicos de tu edad, desafortunadamente, que cuando tienen novia, pueden estar obligando a la novia a tener relaciones. Y en una de esas, cuando la chica se harta y lo denuncia, puede acusarlo por abuso. Y tú dirás, oye, pero es que era mi novia. No importa. Se comete una falta porque el abuso implica la negativa de la persona para querer tener ya sea relaciones o en un determinado momento la manifestación expresa de recibir o dar caricias en ese sentido. Y desafortunadamente muchos chicos de tu edad por tener novia y sobre todo una vez ya siendo novios piensan que este tipo de cosas pueden permitirse, cuando la realidad es que lo único que puede suceder es que puedas cometer un delito en este sentido y en un determinado momento puedas tener acceso a un tutelar en ese contexto. O incluso la violación. Hay muchos casos de chicos y chicas que dicen, oye,
pero es que ya lo estábamos iniciando, ella dijo que no y yo me seguí. Pues por ese no, ya se puede considerar una violación. ¿Qué quiere decir esto? El delito de una violación va a implicar de manera constante que exista la negativa por parte de la persona a tener una relación íntima de carácter completo. Es decir, que exista cúpula. Y en ese sentido, muchos de los chicos, a la hora de tener un noviazgo, pensando que la corresponsabilidad afectiva debería ser igual, y cuando llegue el momento, y la chica sobre todo principalmente, dice no, y el muchacho se sigue de largo, está cometiendo este delito. Y desafortunadamente hay muchos chicos que por no controlar su pasión, actualmente están en un tutelar acusados de violación. Y pues bueno, si esto además no te ha terminado de quedar claro dentro de este tipo de conceptos, déjame presentarte la siguiente lámina que es importante que tú también la tengas en cuenta. Porque, dicho sea de paso, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Que claro, no queremos que llegues, pero imagínate para alguien que cometió cualquiera de estos delitos y llega a ser turnado a un tutelar de menores. Pues bien, déjame decirte que varias de las consecuencias son que va a estar en un lugar muy difícil de convivir. Las agresiones, las carencias y los malos tratos van a ser una constante que los chicos que están metidos en un reclusorio de este tipo sufren. Tendrán que sobrevivir porque muchas de las veces estos chicos son violentados, golpeados, y muchos de ellos tienen que estarse constantemente peleando para intentar sobrevivir dentro del tutelar. Otro de las condiciones que van a vivir son condiciones de vida deplorables, es decir, imagínate un mismo baño para 20 personas en ese contexto. Imagínate lo que es que te sirvan comida con dudosa procedencia que pueda ser saludable. O imagínate el agua que muchas veces puedes beber, pues que no sea del todo tan limpia, ni sobre todo que esté totalmente con las condiciones de higiene en ese sentido. Y lo más importante, la pena de tus familiares de ver a un chico de 11, 12, 13 años metido ya en un tutelar. Verdaderamente serían condiciones que en un determinado momento no valdrían la pena que las vivieran y a ningún menor se le desean. Pero tú dirás, oye, pero es que yo estoy muy lejos de poder hacer esto. No, no te creas. El gran problema que estamos teniendo los adolescentes es que la violencia de la cual ellos generan parte muchas veces de juegos que pensaron que no iban a hacer mal a nadie. Y para que lo puedas constatar, quiero que veas la siguiente lámina. En esta lámina, fíjate, vamos a analizar algunas cosas que son bien importantes. Y tú dirás, oye, pues yo veo que es una acción, es una imagen que comúnmente yo veo dentro de la escuela, ¿sí? Seguramente la vas a encontrar, pero quiero que la analicemos y voy a ir detallando algunos elementos. Primero, como podrás observar, hay tres chicos que se están riendo, que están disfrutando de la pelea que está sucediendo. Más abajo están dos chicos que no sabemos si están jugando, no sabemos si se están peleando de a de veras, pero dentro de este esquema, todo pareciera indicar que están peleándose o jugando, y uno de estos chicos le está aplicando una llave, por así decirlo. Y pues bueno, todo hasta ahí pareciera que no pasa nada, está tranquilo, pero si tú observas un poquito más, vas a poder observar que la chica, la niña que está ahí, esta niña podrás observar que le está a punto de dar una patada. Todo parece ser que va a ser una patada de cuates, pero de acuerdo a la posición que estamos viendo de esa imagen, te voy a decir tres cosas que pudieron haber sucedido. Una es que la patada no haya sido dado con toda la intensidad que a lo mejor se esperaba, y esta patada haya lastimado al chico, vamos a pensar que le generó, porque más o menos se ve que la patada va a ir a la altura de la cabeza, le haya generado una lesión, que a lo mejor este chico pudiera utilizar un collarín por la magnitud de que lo lastimaron. Desde este momento, esa niña que tiró esa patada puede ser objeto de ser denunciada por lesiones, ya que al chico es muy probable que si le dio la patada en la dimensión que te digo, vaya a tener que utilizar un collarín en ese contexto. Es una primera hipótesis. Una segunda, vas a encontrar esa misma patada, dándola con un poco más de fuerza, e imagínate, dándosela a este chico
a la altura de la cabeza, lastimándole las cervicales. Y puede llegar a lesionarlo de tal manera que ahí pueden suceder dos cosas. Que esta lesión le produzca una parálisis en las piernas, o bien le deje lastimada en ese sentido las vértebras, que este chico no pueda volver a jugar en ese contexto y solo se tenga que consolar viendo hacia los demás porque ya no podría practicar fútbol, algún deporte, etc. Y por ese tipo de lesiones, esta niña también puede ser acusada y turnada a un recluso. Pero te voy a poner el escenario todavía mucho más complejo. Vamos a pensar que esta niña da esa patada que estás viendo con toda la intensidad que la estás viendo y lo lastima, lo lesiona, lo deja parapléjico. Y bajo esta dinámica, esta lesión que puede determinarse casi como dejar a una persona muerta en vida, ¿por qué? Pues porque le va a privar del movimiento del cuerpo, pues esta niña sin duda tendrá que ser turnada a un tutelar de menores. Y si esta niña ahorita más o menos andaría por la edad, de acuerdo a la imagen, entre 12, 14 años, imagínate, tener que pasar los próximos años antes de cumplir su mayoría de edad en un tutelar de menores. Como puedes observar, pareciera ser que mediante un juego no pasa nada. Pues déjame decirte que por un juego puedes estar tan cerca de pisar la cárcel. Por una broma puedes estar tan cerca de la cárcel. Ahora bien, ¿cuántas veces no has escuchado que ciertos chicos, de repente, sucede que estuvieron molestando a alguien vía Facebook o vía Twitter o vía WhatsApp? Pues bien, déjame decirte que todos estos textos pueden ser utilizados para hacer una denuncia. Y en un determinado momento se puede considerar incluso de abuso en ese contexto. Estos chicos, si se les llegara a levantar una denuncia, claro que puede proceder en ese contexto. Y claro, a lo mejor el castigo no será del grado para que lleguen a un tutelar de menores, pero sí para recibir una serie de observaciones y una serie de tratamientos que, te lo puedo asegurar, te van a llevar tiempo, te van a llevar dinero, pero sobre todo te van a generar un serio distractor para otras actividades que, por hacer las cosas como se debiera, pudieras estar mejor, como irte a jugar, como irte a convivir con tus amigos, pasar un rato agradable, etc. Pero además, déjame ponerte un último ejemplo dentro de este tipo de acciones. No sé si recuerdas que hace algunos años estaba muy de moda por las luchas una llave que se le llamaba el martinete, o hasta la fecha se le llama. Te lo voy a poner gráficamente. Es esta llave en la cual el contrincante toma a su oponente, lo voltea de cabeza, el cuate lo abraza, por así decirlo, y prácticamente lo que hace esta persona, como está de cabeza, es que se deja caer en sus rodillas, provocando un golpe en la cabeza, en este caso al luchador, y el luchador cae al momento del contacto, y bueno, obviamente le van a dar la caída al quien se lo aplicó. Pero hay un pequeño detalle. Como es parte de la dinámica, en ese sentido, de la lucha, la realidad es que la persona que llega a tener este impacto, como te lo estoy poniendo gráficamente con mi mano, no llega a tocar nunca el piso. Es un poco de show en ese contexto que está sobreentendido. Pues bien, durante algún tiempo, los chicos se les hacía fácil aplicar esta llave, jugar en ese contexto. Nada más que estos chicos, nadie les dijo lo que podría suceder en una llave aplicada de esta índole. ¿Y qué va a pasar? ¿O qué pasaba? El chico llegaba, tenía a su oponente, aplicaba esta llave, se dejaba caer y lo que sucedía con el chico que caía era que la cabeza se le metía y el golpe iba directamente a las vértebras, en ese sentido. Este golpe dejó a muchos niños parapléjicos, inválidos, con una columna sumamente lesionada, en la cual incluso hasta la posibilidad de caminar de manera normal se distanciaba mucho de que pudiera continuar en ese sentido. Y todo muchas veces pensando que jugábamos. Todo muchas veces pensando que no pasaba nada.
todos muchas veces pensando que la violencia es un juego y que no tiene consecuencias de carácter legal. Hoy en día te quiero decir, hay muchos de estos chicos que por aplicar este tipo de llaves, que por aplicar este tipo de juegos, hoy están pasando sus días dentro de un reclusorio, de una manera totalmente absurda y sin ningún sentido. Hoy lo que te estoy invitando es que te cuides, que seas responsable, que tengas el cuidado de tu convivencia, que no juegues deportes extremos en los cuales te puede llevar a lastimar y lastimarte. Y lo peor de todo, que pueda tener una consecuencia legal que el día de mañana, que a nadie se lo deseamos, esté pasando sus días dentro de un tutelar de menores. Existen otro tipo de juegos, otro tipo de forma de convivir, otro tipo de forma en la cual puedes trascender y demás. Hoy te quiero compartir que tengas cuidado, que digas no a la violencia, que tu manera de actuar sea sana, constante, positiva y sobre todo sin que dañe a terceros, porque ya lo viste. A veces el juego utilizando la violencia puede tener muy graves consecuencias. Quiero antes de terminar nuestro programa agradecerte que nos hayas acompañado, no sin antes agradecer, como lo hemos venido realizando, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas, por cada uno de los apoyos que nos sigue dando. Agradecerle al equipo de DGTV todos los apoyos y toda la confianza y sobre todo la producción que semana a semana nos permiten apoyarnos para estar contigo. Termino con la frase que hemos estado acostumbrados a nuestro programa. Y esta frase el día de hoy dice así: tu vida no depende de nadie, depende de tus acciones y sentimientos. El que ama sufre, el que sufre lucha y el que lucha vence. En ese sentido, hoy te invito a que hagas de tu vida una extraordinaria lucha, un extraordinario triunfo todos los días y sobre todo lleno de grandes satisfactores y, cómo no, todos los días siendo un promotor en favor de la paz. Deja huella y nos vemos hasta la próxima.